la complicidad, más que nada, de la síndico, ella como representante legal, que debe tener una instrucción legal, que lo cual me deja mucho que desear, que ni siquiera los principios básicos del derecho los manejan y los saben. Realmente nosotros nos disculpamos ante la ciudadanía, esta es una vergüenza para todos, sin embargo seguiremos como lo hemos venido manifestando nosotros con la voluntad política, y hoy nos queda más que claro a quién le importa y a quién no le importa la ciudadanía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes como regidores para que se tomen cartas en el asunto? Yo creo que... Porque realmente esta situación ya fue una burla para la ciudadanía. Ustedes estuvieron presentes cuando el contralor expuso que había elementos suficientes para la separación de estos funcionarios que llevaban un procedimiento administrativo. Al ver la postura legal del contralor y al estar los regidores exigiendo que la ley se cumpliera, al alcalde se le ocurre decretar un de receso que es inexistente en una sesión extraordinaria que no ha lugar. ¿Por qué? Yo lo asumo por complicidad a las personas que estaban sobre la mesa, porque lo hizo sin fundamento alguno, y pues bueno, aquí se deja ver la falta de responsabilidad de la síndico municipal, que en dado momento a ausencia del presidente es quien debiera de estar conduciendo y llevando a término la sesión, no lo hizo, se retiró. Ella, si ustedes más no recuerdan, ya lleva...